iniciativa muy valiosa que además durante este año en la reunión del Mercosur que se celebró en Paraguay recibió el apoyo del resto de los países que integran el Mercosur, de los ministerios de Justicia y Seguridad. Así que estamos muy entusiasmados sabiendo que es un proceso largo, ¿no? Y que hay que construir institucionalidad. Ministro, preguntarle sobre el debate acerca de la creación de la Corte Penal de América Latina y el Caribe. Sí, es como decía, la verdad que aparece como una herramienta realmente muy valiosa frente a la criminalidad organizada, un esfuerzo compartido de los diversos países de la región. Y en esa línea se está trabajando en la búsqueda de consenso para generar este nuevo marco institucional. Nosotros acompañamos esta iniciativa. Como recién señalaba, los países de la región, del Mercosur, se han pronunciado en la misma dirección, en dirección favorable. Hay que seguir trabajando para lograr un consenso a nivel regional y ver cómo se va a estructurar esta corte para hacerse cargo de este desafío que tiene la región, que es el crimen organizado. También consultarle acerca de su pronunciamiento sobre que los jueces paguen ganancias. Sí, hoy hay muchos jueces, por primera vez en la historia de nuestro país, que están pagando el impuesto a las ganancias. La ley salió de este Congreso el año pasado y esa ley se ha empezado a cumplir. Es algo inédito, nunca sucedió. Hoy hay un pronunciamiento que está pendiente en la Corte sobre una medida cautelar que apeló el Ministerio a mi cargo para que todos los que son designados como nuevos jueces paguen. Y sin perjuicio de ello está el proyecto de la UCR para tratar de extender esto al resto de los jueces, que es algo que se ve bien. ¿Cómo está la relación con Carrió? Bien, bien, muy bien.